buenas amigos, ¿cómo están? Bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo video amigos. Y sí, ya están aquí los primeros 18 minutos de Demon Souls ejecutados en PlayStation 5. Me voy a comer el principio del spoiler, pero pues vamos a ver amigos qué tal se ve ese videojuego. Así que vamos pues a colocar aquí y pues vamos a mirar, ¿ok? Ok. ¡Wow! Esto se ve increíble. Y ojito con la compresión de YouTube. ¡Wow! ¡Wow! ¡Uf! Ok. Wow. Wow. Miren esos modelados. Se ve increíble. Partículas. Esta CGI es increíble. Miren el reflejo, el agua. Y eso que no tiene ray tracing, pero oh, esa escena está perfecta. Algo estaba volando entre las nubes. Se ve mil veces mejor de lo que han mostrado en el tráiler. Y cómo se verá en la pantalla, porque la compresión... ¡Oh, Dios! Oh. Ok, ok. Esto es el intro, amigos. Es el intro. Uf. Ok. Nueva. Ok, va a crear personaje. Bro, se llama Bro. Hasta los modelados de aquí, de los personajes random que tiene. La ropa, textura, se ve muy bien. Ok, tienes un regalo para empezar. Un elixir ha elegido. Ok, uff. Wow. Wow. Le han hecho con mucho cariño, ¿no? Los de Blue Point. Realmente han metido cariño. Ok, ahí tenemos el lore. Wow. Me gusta esa introducción. Yo no lo he jugado, no sé si es así también en el original. A ver, déjame en los comentarios si la introducción es la misma o ha cambiado algo. Wow. That the old King Alant had roused the old one, the great beast below the nexus. Me gusta bastante cómo hacen esta presentación, ¿no? Con fondos que son estáticos, pero dentro de los fondos estáticos tiene pequeñas cosas que se mueven. Es fantástico. Esos son los bosses, podría ser. Wow. Los demonios están clamando las almas de los humanos, dice.
poder está más allá de la imaginación de los humanos. Wow, me gusta el arte, está buenísimo. Parecen esos bosques de The Last of Us, así todo con mucha hierba, vegetación. Wow, me gusta cómo relata esa voz que tiene adecuado para la escena perfectamente. Uno le gusta bastante y yo estoy callado pensando, ¿y esto cómo se va a ver? Porque esto está comprimido bastante. Wow. Ok. Miren, no usa Ray Tracing Demon Souls, pero la luz se ve increíble. ¿Han podido ver el reflejo que había en el agua? Ahora mismo el reflejo de ahí. Uf. ¿Eso es gameplay? ¡Wow! ¡Wow! Se ve brutal. Miren cómo la niebla densa, ese colorido entre la niebla, la luz. ¡Wow! Uf. Wow. Miren esas almas. Wow. Miren la luz cómo entra. ¿Cómo se ve? ¡Wow! ¡Wow! ¡Fantástico! Ahí viene uno. Ok. Y hay otro. Yo ya me hubiera muerto desde el principio. hay un ruido de un monstruo. Ok. Ahí está uno. Ok. Estoy viendo un poquito, ¿no? Como que la inteligencia artificial no está ahí como para que sufras. O el que está jugando es capísimo. O la inteligencia artificial como que vieron tarda, ¿no? Tarda en reaccionar. Ok. Tenía bastante tiempo para atacar, digamos. Tarde en reaccionar, ¿no? No sé si esto es así. Los enemigos son al principio lentos. No lo sé.
A ver si me lo dejan en los comentarios si esto es así. Oh, ahí tenemos uno duro. Tardan bastante, ¿no? Tardan bastante. Como que hay una ligera ventaja sobre el movimiento de nuestro personaje. Ok, sí veo esa ligera ventaja. No sé si al principio es un poco fácil y mientras avanza se va complicando. Ok. Ahí, digamos, mira, lo estaba mirando hasta que recoja. Yo creo que ha tardado mucho. Creo que ha tardado mucho en ese aspecto. Oh. Tarda, ¿no? Ya debía haberlo atacado. Como que la visión de ataque del enemigo es muy, muy corta. Su perímetro de vista es muy corta. No, no la ataca. Viene corriendo como entregándose. Mátame. Son puntos que estoy mirando. No, no lo tomen a mal. Pero creo que lo veo que no supone al principio un desafío. Ok, ahí tenemos un demonio, el que vimos en los trailers. Vamos a ver cuán de difícil es. Ok. Se ve brutal. Ahí vemos un patrón, ¿no? Que lo va rodeando. Wow. Ahí le ha dado, le ha quitado casi todo. Tiene poquito. Oh, ha muerto, ha muerto. ¿Cuánto tarda? Ok. La luz como entra es brutal. Brutal. Ok, lo están reviviendo, podría ser. Ok, ahora vemos, ¿no? Que tiene ese, como que ese resplandor o ese desprendimiento de niebla, podría decirse. Miren esas texturas, wow. I'm Stockpile Thomas. My wife and daughter fell victim. Su esposa y su hija han sido víctimas de los demonios, dice. Este lugar donde están es gente que está resguardando.
como un lugar donde pueden estar seguros, tal vez. ¿Son misiones secundarias estos? Este debe ser de las armas, ¿no? Veo bastantes armas a su alrededor. Ok, cambia almas por armas. Ok, ahí tenemos, sí, para reparar, para poder subir de nivel las armas. Ok. El daño, ok. No estás interesado, le dice. Ok, y esos son los lugares donde podemos viajar para hacer las misiones. Ok. Ese dragón me fascina bastante. La luz, cómo se refleja, han visto en la cara del dragón, bastante se refleja. Impresionante eso. Wow. Brutal. Wow. Los detalles a distancia se ven muy, muy bien. Oh, aquí estamos ya, están más duros, ¿no? Y he visto ataque más salvaje. Un caballo muerto. Oh. Buena, buena. Ya, por favor, ya no. Aquí veo los ataques ya más agresivos. La sangre cómo se esparce. Ahí tenemos la visión, tiene un poquito más, más alcance. Ok. Espada de fuego. Oh, ya ha tomado la espada de fuego. Ok, amigos, ahí estaba entonces Demon Souls. Realmente se ve increíble, amigos. Realmente se ve totalmente increíble. Wow, una sorpresa tremenda. Yo no lo había jugado antes, como ya saben, les dije, creo que les voy diciendo cada vídeo que vemos esto. Pero realmente me ha gustado lo que he visto. Está muy, muy potente gráficamente. Yo creo que es una delicia visual verlo de frente, no por video, porque eso ya sabes que comprime y todo eso. Pero ya nos damos una idea de cómo se puede ver esta brutalidad. De todas maneras, amigos, espero que les haya gustado este vídeo. También no se olviden dejar sus comentarios. Si no están suscritos al canal, suscríbanse, amigos. Para más, y nos vemos en un siguiente vídeo. ¡Wow! ¡Chao, chao!